¿Qué te pasa? Nada. Me están entrando arcadas, no sé por qué. ¿Cuál? No sé. Andrea Suárez y he aquí un nuevo vídeo. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual voy a poner a prueba para ver si realmente me conoce lo suficiente. Él es nada más y nada menos que... ¡Ey! ¿Qué tal, Eric? Él es mi hijo, Eric. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bien. ¿Eh? Vamos a ponerlo un poco a prueba y me gustaría, Eric, hacerte unas cuantas preguntas para ver si realmente me conoces como padre que soy tuyo. ¡Que empiece la función! Normas van a ser sencillas, Eric, ¿vale? Yo te voy a hacer unas preguntas y tú tienes que responderlas. Si tú aciertas, vas a recibir 5 euros. Si te confundes en este caso, vas a tener que comerte algo que te voy a poner en la boca y además vas a tener que saber decirme qué es. ¿Está claro? Sí. Vale, pues voy a taparte los ojos para que no veas. ¿Tú crees, Eric, que realmente me conoces lo suficiente? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Eric tiene 11 años. Y yo pienso que me conoces lo suficiente en las preguntas más básicas hoy. Vamos a ver si realmente es lo que aparece o no es lo que aparece. Voy a apuntar aquí en la pizarra las respuestas a la pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Y la primera pregunta es, ¿en qué año nací? Te voy a dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tú qué crees que edad tengo yo? 31. ¿Tú sabes contar? Sí. Este año no nos ha probado las matemáticas. 1985. Vale, Eric, tienes que abrir la boca y comer, simplemente, ¿vale? Sí. Y tienes que decir qué es. Escúchame, te lo tienes que comer, ¿eh? Abre, abre, come. Tienes algo aquí si quieres, ¿eh? Tú come, come, come. Vale, señores, señores, mi gente guapa del mundo, estamos en la segunda pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? El verde. El rotulador no funciona. Eric, mi color favorito es... ¡el rojo! Fallaste. Qué asco, ¿no? Este vídeo va a ser un poco instructivo, ¿no? Como para que me conozcas un poco más, ¿vale? Porque así de paso ya sabes todas las respuestas. Y además para descubrir nuevos sabores, ¿no? Del mundo. Abre la boca y mastica, 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 mastica. Igualmente das que das. Es asqueroso igualmente, hombre, tampoco te voy a poner cosas que sean guapas. La tercera pregunta. Eric, ¿cuál es mi cantante favorito? Delphi. ¿Perdona? Delphi. No, o sea, un momento. Yo creo que estás, o sea, ¿vuelvo otra vez a repetirlo? No sé. ¿Cuál es mi cantante favorito? ¿Tu cantante favorito? Sí. No me lo puedo creer. 5, 4, 3, 2, 1. Te manda Fly. No. ¿Cómo que me has dicho? Amy Winehouse. Madre mía, por favor, Eric. Eric, en esta vida hay que sufrir, ¿vale? Y de momento llevas ganados 0 euros. Vamos con el siguiente alimento. Abre la boca. Tira el brazo atrás, más, abre la boca, ahí tienes, come, venga, ¡oh! Come, 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 come. ¿Sabe a pollo? ¿Sabe a pollo? No. Delicious. Te voy a ir dejando aquí delante tu siguiente... A ver, ¿a dónde? No puedes tocar nada, guapo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llama el instituto donde iba tu papi? La Iglesia de Pavel. Has acertado y te llevas 5 euros. Lo vamos acumulando en el bote, ¿vale? A ver, chócala. Choca. Choca. Llevamos acumulados 5 euros. Esta mierda no funciona. Mierda. Y la siguiente pregunta es, ¿qué comida es mi favorita? 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Escuchando. No, pero no has dicho la que me gusta más, que son las patatas fritas con huevo. Tío, ¿vas a comer otro alimento más? Que ¿tú veías Pinocho? Cuando te metan el alimento tienes que masticarlo muy rápido, ¿vale? Porque es de la manera que mejor se... ¿Cómo se dice? Es la mejor manera de percibir el sabor de las cosas. ¡Come! ¡Cómetelo! ¡Come, come, 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 come! ¡Qué crujiente esto! ¡Está rico! ¡Sabe a bomba! ¡Sabe a... Espera, Pinocho, pues entonces un grillo... Bebe agua, bebe agua, no te supo. ¿Estás preparado? No. ¿Tú me quieres? Sí. ¿A veces no? No. Sí. Vale, ¿supo hablar contigo? Sí. Vale. A veces solo, ¿no? Sí. La siguiente pregunta, que es ya la última. Tú tienes que formular una pregunta y yo te formulo otra. Tu pregunta vale 10 euros, precio especial, bote. Y la mía, en este caso, si pierdo, pues como contigo, ¿vale? Y la pregunta que te hago yo a ti es... ¿Cuánto mido? 5, 4, 3, 2, 1... 1,70. Has fallado, ¿vale? Mido 1,78 m y ahora tienes que formular tú la pregunta para mí. ¿Cuál ha sido la nota de examen que he sacado en el último examen que he sacado? ¿Un 8? ¿No? ¿No ha sido un 8? ¿Un 7,5? ¿Un 7? Cinco. ¿Un 5? No, 5. ¿Solo? 4. Ah, vale. 3. No lo sé. ¿Cuál ha sido? 9,5. ¿1,5? ¡Qué aplicado, mi niño! Entonces nos ha tocado comer a los dos, no pasa nada. Tosia por... Mira, esta pregunta valía 10 euros, Eli, ¿qué? ¡Qué pena! ¡Abre la boca! ¿Dónde está la pasta? Aquí, abre la boca. ¡Ya! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Porque es el más bueno de todos. Te voy a hacer coger una de las cosas, ¿vale? Ten. Pon la mano, a ver los ojos. ¿Qué es esto? ¿Algo que te has comido ya? ¿Qué es lo que te has comido? A mí no me gusta. Te has comido todo esto, y te has comido larvas, te has comido grillos, te has comido cucarachas, ranas, te has comido avispas, grillos, hormigas, un poquito de todo. Un menú variado, ¿qué te parece, Eric? Delicious. Bueno, espero que esto te haya ayudado para conocerme un poquito más, para que la gente también me haya conocido un poquito más y para también para que mis seguidores te conozcan, ¿no? Porque ya tenía muchísimas ganas de que te conocieran. Chicos y chicas, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y compartirlo en vuestras redes sociales. Suscríbete, te mando un beso o dos. Soy Andrea Suárez. Un momento, ¿queréis suscribiros a mi canal? Pues es Eric Domínguez Pino. Suscribiros.